Esta, esta transición tiene que dar lugar. En esta transición se realizan limpiezas. En esta transición se realizan cambios. En esta transición se implementa un nuevo modelo. Y a partir de un momento empieza otro modelo nuevo, otro modelo diferente. Eh, claro, seguiremos en el sistema capitalista, evidentemente. Pero el modelo, el modelo cambiará. Sí, ahora, Ento sí, sí. Ent sí ahora. En entonces, o sea, mmm, la, la pregunta, ¿Qué pasa si esto no se hace? Es que no tiene sentido. Se, se, se va a tener que hacer. Uh -huh. o, otra cosa es cómo se haga. O sea, esto aquí ya aquí ya mmm, bueno, po podemos pintar, podemos elegir el color, pero lo que no podemos elegir es el modelo de la silla. O sea, esto esto no, no no, podemos elegirlo. Es decir, por ejemplo, la productividad tiene que aumentar. La productividad tiene que aumentar. La productividad tiene que aumentar porque la tecnología y la evolución productiva nos lleva a un aumento de productividad. Quien no aumente la productividad está muerto. Ahora hablaremos de este cambio de paradigma, del que usted ya nos ha avanzado algo, pero es que en estos momentos ya se está hablando de recesión. Se está hablando de recesión a nivel mundial, ahora hablaremos también de España, pero a nivel mundial, ¿qué, qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues, es lo que, lo que comentaba, la tercera fase de la crisis. Es decir, el, la, 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 inyección de anfetaminas, eh, tiene, ha tenido el recorrido que ha tenido. Eh, a mediados del 2018, se llega al, eh, parón, se llega al final de este proceso de, de este proceso de inyección de anfetaminas. Y claro, ahora, el, lo que se está viendo es, un, un, un bueno un parón realmente un parón de la actividad y a eso se le llama recesión es que no, y, y insisto no es una recesión es la misma crisis que está la misma crisis que empieza en el, 2000, en el 2007 que empieza a manifestarse ya en su momento final o sea una digamos una desaceleración de la recuperación podríamos decir falsa recuperación o falsa recuperación falsa recuperación sí claro sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver, eh, por ejemplo, eh, las luchas comerciales que, que está llevando Trump a nivel macroeconómico con todo esto? A ver, ya, la, la guerra comercial entre Estados Unidos básicamente y China, pero no solo China es Canadá, es Europa, es todos. Es decir, eh, eh, no 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 solo es una guerra comercial, es una guerra comercial de divisas y eh, tecnológica. A ver, Estados Unidos tiene un problema gravísimo un problema gravísimo que arranca ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, eh, y claro, mmm, aquel refrán de que mal está, eh, o sea, que lo que empieza mal acaba mal, pues, pues es totalmente verdad. A ver, en, en, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos firma con el pacto, con el resto del mundo, un pacto por el cual eh, Estados Unidos aceptará eh, todos los excedentes eh, productivos que el resto del mundo no consuma a cambio de que el resto del mundo acepte todos los dólares que a Estados Unidos le venga bien imprimir y toda la deuda pública que a Estados Unidos le venga bien emitir. Bueno, este pacto ha funcionado. Pero Estados Unidos eh, está donde está porque el resto del mundo se lo ha permitido. Estados Unidos tiene unos problemas internos tremendos, absolutamente tremendos. Eh, no, no solo de pobreza, sino de estructura, o sea, de estructura social y de estructura, de estructura productiva, ¿no? eh, Además es un país absolutamente desequilibrado. En Estados Unidos, si usted quita la parte, la parte, la costa oeste y luego quita la parte este hasta Boston y luego lo que es eh, unas cuantas ciudades y zonas del, del, Golfo, de del Golfo de México, eh, Estados Unidos en medio no hay nada, o sea, es decir, Estados Unidos, Estados Unidos tiene unos problemas muy muy graves. Bueno, pero este pacto con el resto del mundo ha, ha funcionado, bueno, hasta que está empezando a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha visto de que hay otros, otras economías que están siendo más poderosas que él. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la productividad estancada totalmente absolutamente estancada. Estados Unidos tiene una tasa de actividad que es la más baja en 40 años. Estados Unidos tiene los salarios reales medios estancados desde la desde la década de los 70. Claro, es que es que eso es eso es, es, es que eso es insostenible. O sea, decir entonces claro qué es lo que hacía Estados Unidos la, la, la gran parte de la población comprar artículos baratos producidos donde en China en China, Sudeste Asiático, etcétera, etcétera. Pero claro, esto eh, que, que, que le ocasionaba a Estados Unidos. Una pérdida eh, de competitividad. Además, eh, China, mmm, Japón por descontado, pero China, a nivel tecnológico, es un gigante. O sea, es absolutamente un gigante. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón muy simple, porque ha invertido y ha investigado más que Estados Unidos. O sea, es que es tan simple como esto. Y luego, encima, encima. Resulta que Estados Unidos, eh, el dólar, es moneda de reserva en todo el mundo. A mí, a mí personalmente me ha pasado una cosa curiosísima, que yo me lo explico y no me lo creo. Yo en Tanzania he intentado pagar con, moderna, con moneda tanzana, y las personas que le intentado pagar me han dicho no, dólares. O sea, países que no quieren ni su propia moneda, quieren, quieren dólares. Entonces, eso está muy bien, realmente es muy bueno, pero eso, el problema que tiene es que, es que tu moneda tiende a estar muy sobrevalorada, cosa que a China no le pasa. O sea, China puede, pongo comillas, eh, influir en su tipo de cambio. Con lo cual, claro, China tiene una, una eh, competitividad extra, un componente de competitividad extra. Estados Unidos evidentemente va a tener problemas. Hábleme de la Unión Europea y de esta... Especie de caballo de Troya que nos ha entrado con el Brexit, a, a través del cual también está entrando eh, Donald Trump, ¿no? A ver, yo, yo creo, yo mi opinión personal es que Europa nació eh, en los años 50 eh, en, con el Tratado de Roma, con muy buenas intenciones, realmente muy buenas intenciones, pero con una realidad o en una realidad que no se correspondía con aquellas intenciones. Eh, mientras fueron seis países, pues bueno, todavía, ¿no? Pero claro, es que ahora usted fíjese la ensalada de países que hay ahí metida, ¿no? Dígame usted, por favor, en qué se parece la economía de Holanda a la economía de Rumanía, ¿O en qué se parece la economía de Dinamarca a la economía de Grecia, absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, hemos, hemos creado un monstruo. Realmente un monstruo, entre todos hemos quedado un monstruo que no, que no se aguanta. Bien. Eh, entonces estamos mezclando cosas que no se pueden mezclar. Y entonces por eso aparecen las pugnas eh, entre países intereses por intereses. Eh, por intereses contrapuestos. ¿El Brexit qué ha sido? Bien, bajo mi punto de vista, el Brexit eh, no es más que. Eh, un invento de Inglaterra para independizarse del Reino Unido. Es decir, re recordemos que el Reino Unido entra en los años 70 en entonces la Comunidad Económica Europea, después de un referéndum, etcétera, etcétera, pero mm, entra de alguna forma mm, por la puerta de atrás. Est el, el Reino Unido, recordemos, que él tenía mm, formada una cosa que se llamaba la EFTA la Asociación Europea de Libre Cambio, que eh, lo que generaba como funcionaba la EFTA era a través de, una, de un acuerdo comercial, es decir, era un, un, una, un acuerdo comercial que eliminaba los aranceles en las importaciones y exportaciones entre los países miembros de, de la EFTA bien, Estados Unidos, eh, perdón, el Reino Unido llega a la conclusión de que eh, eh, la EFTA ya se ha quedado pequeña, mm, en realidad él, ella, él era la economía más, más potente y decide entrar en la Comunidad Europea. Pero eh, al Reino Unido, l, esa cosa de l, eh, crear una, una Unión Europea con libertad de circulación de personas eh, y con la idea de llegar a un, a, un, a un ente federal, esto nunca jamás le interesaba al Reino Unido. Al Reino Unido lo que le ha interesado eh, es eh, crear un ente en el cual las mercancías puedan circular sin ningún problema y donde los capitales puedan circular sin ningún problema. Y cuando le estoy comentando esto, se lo estoy comentando mal, porque yo estoy hablando del Reino Unido cuando en realidad tendría que hablar de Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, el Reino Unido sabemos que está formado por Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Bien, Irlanda del Norte hoy es una parte del Reino Unido que a Inglaterra, que es donde está... Eh, toda la, la generación de PIB y todo el peso económico no le interesa para nada. Es decir, hoy, hoy por hoy, eh, dejando al margen que una serie de mm, parlamentarios de Irlanda del Norte están apoyando al gobierno, dejando al margen esto, en términos económicos, eh, Inglaterra, a Irlanda del Norte no le interesa absolutamente para nada. Es decir, que si se va con la República, mejor, con la República de Irlanda, quiero decir, eh, mejor, mucho mejor. Escocia, Escocia le cuesta dinero al Reino Unido, a, a Inglaterra, le cuesta dinero. O sea, es decir, que si Escocia se va, genial, fantástico. Gales, no, 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 pinta mucho. No tiene mucho peso. Incluso en Gales ahora están empezando movimientos independentistas, es curioso. Pero bueno. Entonces, yo, 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 tal y como lo veo, eh, el Brexit se va a producir. Inglaterra, eh, Escocia dice entonces que va a hacer su referéndum y, y va a abandonar el Reino Unido. Si eso pasa, yo creo que el, Irlanda del Norte acabará eh, eh, uniéndose con la República de Irlanda y Gales no lo sé. Pero entonces quedará eh, Inglaterra sola y sola podrá hacer dos cosas. Primera cosa, estrechar las relaciones con Estados Unidos. O sea, de, de, de hecho, desde eh, los años 30... Eh, hay una relación especial, lo de la relación especial que se ha hablado mucho. Churchill habló de ella, etcétera. Es que es cierto, existe una relación especial entre Inglaterra y, y Estados Unidos. Eh, podrás echar esta relación y, en segundo lugar, y en segundo lugar, podrás llegar a acuerdos bilaterales con los países que a Inglaterra le convenga eh, de la forma que a él le convenga y, evidentemente, a su Commonwealth. Eh, Inglaterra le dará mucha más, mucha más potencia. Entonces, entonces eh, ¿Europa qué pasará en Europa? ¿Qué pasará en, en una Europa con una Escocia integrada y una Inglaterra separada? Bueno, pues yo creo que se llegará a un acuerdo. Mire, yo, yo, yo pienso que, eh, en mi opinión, eh, la, la mentalidad más práctica que yo me he encontrado en, en mi vida son los ingleses. Los ingleses son ultra prácticos. Eh, los ingleses nunca van a llegar a un follón eh, si no sacan algo. Claro, ahora me dirá usted, bueno, esto lo, lo hace todo el mundo, sí, pero los ingleses más. Entonces, al otro lado de Europa, a, a una Alemania, a una Suecia, eh, a una Holanda, ¿les interesa tener un follón con, con Inglaterra? Claro que no. No, Cla no. Claro que no. En absoluto. Claro que no. Entonces se llegará a un acuerdo. Se llegará a un acuerdo. Estoy absolutamente convencido. El problema de Europa es otro. El problema de Europa, el problema de Europa es que aquella famosa idea de la Europa de a dos velocidades, que nace a principios de los 80 y que quedó eh, apartada eh, porque no era políticamente correcta, ahora está empezando a emerger otra vez. Está empezando a emerger otra vez. Y en Europa, no nos engañemos, hay tres Europas. La Europa que sí, la Europa que no y la Europa que ya veremos. Y esto, ¿Va, a, va a aguantar Europa el envite este de, de este cambio de paradigma? Te, lo, lo Tendrá lo que aguantar. Lo que pasa, lo que pasa es que ya se están conformando, se están conformando, o sea, este, este este nuevo modelo, lo que va a traer también va a traer muchas cosas, ¿no? Aumento de la tecnología, ta 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 ta, pero va a tener va a traer otra otra consecuencia y es que el concepto de Estado tal y como lo hemos, tal y como lo hemos eh, entendido se diluirá. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, eh, cojamos Italia porque Italia yo creo que es un caso paradigmático. Si, si usted traza una línea desde el Mar Adriático al Mar Tirreno, de eh, en, en la en la frontera con Emilia Romana, la provincia de la región de Emilia Romana, eh, usted tiene dos Italias: es la que está al norte de esa línea y la que está al sur de esa línea. Bien, Italia, yo pienso que se acabará dividiendo. Se acabará dividiendo Italia. Y España también. Eh, y, hay, y, un, y España también. Y, y Bélgica también. Eh, y Francia también. Inglaterra, eh, el Reino Unido ya lo estamos viendo. O sea, de hecho, es el, la, yo creo que es la primera que se va a dividir. Y entonces, tendremos regiones y clústeres que sí, regiones que no, y regiones que ya, ya veremos. Ejemplo, Alemania. En Alemania, la, el, el peso fundamental de la economía alemana la están soportando cuatro landers. Baden-Württemberg, Baviera, Hamburgo y Hesse. Lo, lo demás, en Alemania hay zonas que tienen tasas de paro del 20%. Hoy, sea, hoy el 50% de la población de Berlín, de Berlín, se ha levantado y sin saber si podrá hacer dos comidas. La mitad de la población de Berlín está recibiendo ayudas públicas. Sí que no hablamos de Alemania en ese sentido, pero, no, es, pero, cierto... pero, pero es que claro, es que existen dos Alemanias. Si usted si usted analiza, si usted coge un, un mapa eh, y posiciona las fábricas, no las sedes sociales, eso no tiene que ver. Las fábricas, dónde está la industria alemana? Las fábricas están en, en toda la parte oeste de Alemania, en una franja fronteriz, fronteriza con Francia. Eh, ahí están todas las fábricas. En, en, en la parte oriental de Alemania no hay nada. La gente se extraña de que, de que el partido este AFD esté subiendo en la, en la parte oriental de Alemania, pero es normal, pero sí es lógico. Eh, en, entonces, estas dos Europas... O sea, lo, la, la, usted me ha preguntado si Europa va a aguantar. Uh -huh. El concepto de Europa no va a romperse el concepto ¿eh? no va a romperse porque Europa ya existe o sea Europa o sea la, la, el primer concepto de Europa lo, lo, lo inventaron los romanos o sea, de, de, eh, o sea, ahí ahí nace la primera Europa no eh, ese concepto no va a desaparecer lo que sí que va a suceder es que el concepto la forma la administración va a cambiar evidentemente